Detuvieron a funcionarios de la GNB que lanzaron a un gato por un barranco y subieron el vídeo a TikTok. El hecho tuvo lugar en un acantilado adyacente al punto de atención ciudadana en el kilómetro 11 de la carretera panamericana, cercano al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Cuatro funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana Los Teques, fueron detenidos el pasado sábado por lanzar a un gato por un barranco y luego publicar el vídeo de lo ocurrido en TikTok. Atacaron comando de la GNB en Santa Rita. Un militar murió. El hecho tuvo lugar en un acantilado adyacente al punto de atención ciudadana en el kilómetro 11 de la carretera panamericana, cercano al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, informó el periodista de sucesos Román Camacho. Luego de que el vídeo fue publicado en la cuenta de TikTok de uno de los funcionarios de la GNB, las autoridades iniciaron una investigación para dar con todos los responsables. El autor material que sale en el vídeo lanzando al gato fue identificado como Sargento Segundo Leibel Manuel León Pérez, mientras que el responsable de grabar el vídeo con su teléfono fue el Sargento Segundo Arsenio Sabino Caridad Hernández. También quedaron detenidos el Sargento Segundo Braner Armando Méndez Villamediana, quien publicó el vídeo en su perfil de TikTok, y el Sargento Mayor Tercero, Víctor Andrés Parra Molletones, quien sería el jefe del servicio del PAC en el kilómetro 11. Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, confirmó en Twitter el arresto de los funcionarios que fueron presentados ante el Ministerio Público. Otros oficiales de la GNB intentaron localizar al gato, pero no lo lograron. Presumen que murió debido a la caída. Un excomandante de la GNB identificado como José Gregorio Gauna Quintero, fue privado de libertad por violar a un niño y a una adolescente de su entorno familiar en Cabimas, estado Zulia. El oficial, quien también fue director de la Mancomunidad Policial en la costa oriental del lago, está preso en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, de Cabimas. La detención del exoficial de 56 años de edad se realizó luego de que familiares de las víctimas realizaron una denuncia en su contra, tras ser presentado ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de control, se ratificó la acusación fiscal. La jueza del tribunal encontró suficientes elementos para emitir la medida preventiva por estar presuntamente involucrados en la comisión del delito de abuso sexual a niño y adolescente con penetración anal y oral en grado de continuidad. Junto al militar de la GNB fueron capturados otros familiares que incurrieron en el mismo delito.